Buen día a todos, buen día a todos. Disculpen esos segundos de mute, estaba justamente reactivando el audio. ¿Cómo están? Espero que los esté llevando bien este viernes a la mañana, que ya estén que hayan desayunado o estén aprovechando esta sesión para desayunar. Mi nombre es Daniel Yesurón, trabajo como Regional Sales Engineer para todo lo que son tecnologías Microsoft, tecnologías de nube, en licencias online. Y el día de hoy vamos a estar viendo un tema bastante interesante, ya como venimos hablando en las sesiones anteriores, de estimación de costos en Azure, ¿sí? Trabajar con la calculadora, pero esta vez un poco más orientado a bases de datos. Bien, ya hemos estado viendo todo lo que eran máquinas virtuales, hemos visto App Services, hoy le toca a bases de datos. Y como bien ya saben, es todo un universo, hay muchísimas variantes, por lo cual vamos a intentar focalizarnos en las más clásicas, en las más usadas, pero aún así, preguntas que salgan y que pueda contestar, lo voy a hacer, y lo que no pueda contestar, porque ya sea que haya que investigarlo o necesite otro contexto, tienen mi correo aquí debajo a la izquierda para poder contactarse conmigo, ¿sí? Rápidamente, y antes de comenzar, propiamente dicho, sepan que tienen la zona de chat, y la zona de preguntas. Por favor, si son tan amables, por ahí de escribir hola, buen día, para ver si se está escuchando, si se está viendo bien la pantalla. Y de esa manera puedo ir interactuando con ustedes de esa manera. Otro anuncio que generalmente siempre es importante es si se está grabando la sesión, va a quedar en el canal de YouTube, probablemente, si no es hoy a la tarde, a principios de la próxima semana, y si se les va a entregar esta presentación para que la puedan utilizar en el caso que así la requieran con sus clientes o dentro de la empresa, como para poder justificar alguna que otra presentación que tengan, ¿sí? Por lo cual, ahí estoy viendo que sí se ve, se escucha bien. Perfecto. Si en algún momento se llega a cortar, me esperan un minuto, voy a intentar volver a reconectarme, ¿sí? Para poder volver a estar en línea. Ok, bien. Empecemos entonces hablando un poco de bases de datos. No nos vamos a entrar demasiado interno en la parte teórica, pero sí en lo mínimo y necesario que tienen que saber para poder estimar correctamente los casos clásicos, ¿sí? Entonces, son dos o tres slides que tengo aquí, después nos vamos un poco al portal de Azure y después nos vamos al portal de la calculadora, como hemos hecho en las sesiones anteriores. Cuando hablamos de bases de datos en Azure, hay muchas versiones de bases de datos. Sí, hay bases de datos que son relacionales, bases de datos no relacionales, hay bases de datos que, motores de base de datos para trabajar con SQL, hay para trabajar con diferentes tecnologías, hay bases de datos que se van a estimar como si fueran infraestructura como servicio, otras como plataforma como servicio. Como dije, no vamos a meternos bien, bien en lo teórico, pero sí, como pueden ver en pantalla, estas tres que estamos viendo aquí son las clásicas, o por lo menos el 90% de los casos que veo a la hora de trabajar con bases de datos en la nube, ¿sí? Dentro de los cuales el caso más clásico que estamos viendo en el momento, o que se ve generalmente, es la típica máquina virtual, ¿sí? Es decir, es lo mismo que estábamos viendo en las sesiones pasadas, es una máquina virtual con el diferencial de que tiene instalado dentro, además de lo que puede ser un Windows Server o un Linux, tiene instalado un motor de SQL Server, ¿sí? Entonces, lo que permite hacer es trabajar esta máquina virtual y sus recursos, es decir, sus cores, sus núcleos y la memoria RAM, para poder generar y trabajar tantas bases de datos como esta VM soporte, ¿bien? Entonces, como pueden ver aquí debajo, trabajar en una máquina virtual sería trabajar en un modelo de infraestructura como servicio y eso implica, bien, que se tiene un control total sobre lo que está pasando dentro de esa máquina virtual, bien, y es trabajar hoy básicamente como si fuera muy parecido a un uno a uno en lo que sería un motor de SQL instalado localmente, bien, en vez de ser una máquina virtual podría ser un servidor físico en su empresa. Entonces, a nivel de configuraciones, a nivel de experiencia de usuario, sería prácticamente lo mismo. Bien, entonces, esa es una opción. Voy a ir rápido de esa manera. Acá me están preguntando cuál es el canal de YouTube. Ya se los voy a mostrar en un ratito, pero si entran en YouTube y buscan licencias online y le dan ahí Enter,
les va a aparecer el canal oficial de licencias online con un montón de webinars, además de estas, de otras marcas, de otros colegas que también hacen este tipo de accionables, ¿sí? Entonces, volviendo al tema, ¿qué es lo que sucede cuando decimos, ok, no, muy interesante trabajar con infraestructura como servicio, pero la verdad que yo hoy quiero más que nada trabajar con mi base de datos y no tener que hacerme tanto cargo de una infraestructura? Porque recuerden que trabajar con una VM significa tener que estar también pendiente de las actualizaciones del SQL, de las actualizaciones de la máquina, de parches, de seguridad, de manejar otros sistemas que estén guardados en esa VM. Hay mucho otro trabajo que es paralelo al trabajo con la base. Entonces, cuando uno dice, no, quiero trabajar solamente con mi base de datos, lo que pueden hacer es ya elegir un modelo que sea más plataforma como servicio, lo cual son básicamente servicios de Azure que, si bien por detrás puede haber una VM, no necesita que la tengamos que estar cuidando. Y aquí vemos dos opciones muy clásicas, una que se llama Azure SQL Managed Instance, instancias manejadas de SQL, y lo que sería el Azure SQL Database, ¿sí? Una base de datos completamente como servicio en la nube, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Bueno, la diferencia, además del precio, como vamos a ver en la calculadora, es que esta Azure SQL Managed Instance es muy, pero muy compatible, bien, con lo que sería un SQL Server, por ejemplo, que tengamos y que queramos llevar a la nube. Es decir, cuando queremos hacer toda una estrategia de llevarnos nuestras bases de datos, nuestro motor de SQL de lo local hacia la nube, si lo quisiéramos llevar hacia una VM, veríamos prácticamente compatibilidad 100% porque es como si fuera un 1 a 1, una VM es como si fuera un server fijo, básicamente. Y esta opción de SQL como Managed Instance salió para justamente tratar de mantener prácticamente la misma compatibilidad, es decir, que sea muy, muy parecido, un 1 a 1, y que no haya que andar haciendo conversiones, que no haya que andar haciendo configuraciones extras o cambios para que eso empiece a funcionar en la nube, lo cual puede que sea necesario en este ambiente. Entonces, van a notar que, ok, puedo trabajar con un Managed Instance o con una VM, van a ser prácticamente lo mismo a nivel de configuraciones, pero el Managed Service hoy es muy, muy interesante porque me quita todo el trabajo de manejar una VM y me da prácticamente la misma compatibilidad que si tuviera un SQL Server de forma nativo, ¿sí? En cambio, ya con SQL Database hay otras opciones, hay otras configuraciones, algunas cosas que se ganan, algunas cosas que se pierden, no nos vamos a meter 100% de lleno, quizás después podamos hacer un webinar sobre eso, pero son los modelos que pueden encontrar, ¿sí? O los más clásicos que se pueden encontrar. Entonces, la pregunta del millón viene en, bueno, ¿cómo se costean? ¿Cuál es más caro? ¿Cuál es más barato? ¿Cuál me conviene? Generalmente, para responder esas dudas, si no tienen la experiencia, es donde entra generalmente nuestro rol, el rol del Sales Engineer, para ayudarles a entender cuál es el contexto y decirles, mira, te podrías hacer converger al mismo resultado con cualquiera de estas tres, porque muchas veces es posible llegar al mismo resultado con cualquiera de ellas. Lo que pasa después es, bueno, ¿cuál es la más costo eficiente? ¿Cuál es la que te va a dejar crecer? ¿Cuál es la que te va a dar menos problemas para poder migrarla a la nube? O si después la querés quitar de la nube, bueno, ¿cuál te conviene? Ahí es donde entra generalmente el rol que tenemos aquí en el equipo interno. Pero sin irnos por las ramas, lo que queremos entender es cómo cotizamos estos elementos. Y para eso, les dejo este pequeño cuadrito gráfico, que habla de, por ejemplo, lo que estábamos viendo recién, opciones de deployment, Managed Instance, o si es ya queremos que sea una base de datos única o un pool elástico de bases de datos, y nos pregunta aquí, bueno, ¿cómo se va a hacer el modelo de compra? ¿Va a ser por Virtual Core, bien, o por DTU? Y ahora ya vamos a hablar de qué es un DTU antes de meternos en la calculadora y que se entienda mejor. Pero quería primero comentarles que cuando uno adquiere una base de datos en modo plataforma como servicio, la podemos adquirir que sea única, es decir, adquirir una sola base de datos, comprar una sola o estimar una sola. O podemos estimar lo que sería un pool, es decir, un conjunto de recursos, los cuales todas las bases de datos que queramos trabajar van a estar dentro de ese precio de ese
pool, ¿bien? Es decir, de ese conjunto. Cualquiera de estos dos escenarios que elijamos, ¿bien? Nos va a permitir elegir entre DTU y Virtual Core, ¿bien? Y si bajamos después, ya que hemos elegido alguno de estos, nos va a preguntar ya en qué sabores de cada uno de ellos queremos, ¿bien? Traer o estimar, que es lo que nos va a preguntar, es básicamente, bueno, cuánto, dependiendo de para qué se va a utilizar ese motor o esa base de datos, cuál es el performance que necesitas, y entonces en base a eso es el servicio que nos va a ofrecer, y claramente acá estamos hablando puramente de performance, ¿sí? Muchas veces es el CPU que está corriendo, la VM que está corriendo por atrás, o la cantidad de cores que nos va a entregar esa base de datos o ese motor de base de datos, ¿no? Y finalmente hay una opción acá de Compute Tier, bien, que puede ser provisionado o serverless, son opciones mucho más avanzadas, bien, que también tienen un costo diferencial y que en todo caso ofrecen otro tipo de performance para casos muy, muy específicos, ¿sí? Pero bueno, rápidamente este gráfico se los quería dejar aquí porque les sirve para ver rápida, les sirve para ver de forma relativamente sencilla las opciones de los tipos de bases de datos que tienen para cotizar en Azure, sin tener que ir uno por uno por separado. Esto es una forma rápida de verla. Bien. Bien, también acá me dicen en los comentarios, también debemos tener en cuenta la forma de conexión, ¿no? Si son diferentes. Bueno, varias de estos, hasta ahora los elementos que estamos viendo, más que nada, si bien difieren en características propias del servicio, cada uno de ellos va a tener diferentes formas de conexión, ¿bien? Casi todas tienen formas bastante parecidas, lo que van a tener los elementos, los motores más avanzados son por ahí conectividad que tenga un poco más, bueno, opciones más avanzadas de conectividad, podríamos decirlo, sin irnos más adelante y empezar a comparar. Pero casi todos tienen las mismas formas de conexiones, ¿sí? Algunos permiten conectarse también directamente por usuario y contraseña del motor, otro a través del Azure Active Directory, y después de ahí en más empiezan a ramificarse algunas opciones extras para seguridad, performance y tipo de sistema al cual se vayan a conectar, ¿bien? Entonces, esto que vamos a ver ahora es súper importante, creo que es una de las penúltimas, creo que queda esta y una más de los slides antes de irnos a la web. Y es el detalle, ¿bien? Que les dije recién. Cuando estamos trabajando con bases de datos y las vayamos a cotizar, vamos a encontrar una gran diferencial entre estimar algo por core, es decir, por el núcleo, ¿bien? O estimarlo por lo que se llama el DTU, ¿sí? El DTU es básicamente una medida, ¿bien? Que lo que hace es combinar de alguna manera lo que sería CPU, memoria y el input-output o lo que sería transacciones de entrada, de salida de lo que una base de datos puede manejar. De otra forma dicho, no hay una manera de comparar manzanas con manzanas. Es decir, no tenemos forma de definir el DTU sería lo mismo que 10 DTU igual a un core. No, eso no existe, no está. Es una medida que por alguna razón, bueno, yo lo digo de forma muy, muy, muy generalista, ¿no? Pero Microsoft dijo, miren, cuando no tengan o cuando su sistema no requiera de un core completo, de un núcleo completo, un DTU les va a permitir de alguna manera utilizar una partecita, bien, de esos recursos que están disponibles en Azure. Entonces, lo que vamos a ver es que hay bases de datos que las podemos cotizar por cantidad de DTU, 10, 20, 50, 100, 200, y lo que nos va a representar es simplemente una métrica de rendimiento, ¿sí? Por lo cual, muchas veces cuando uno trabaje por DTU, está trabajando en medio a ojo. Y tienen que ir probando, por ejemplo, voy a poner una base de datos de 10 DTU y voy a ver cómo performa con mi sistema. ¿Performa bien? Perfecto. ¿Me quedo corto? ¿Anda lento? Ah, ok, voy a subir a 20 DTU, a ver cómo eso performa. ¿Bien? Entonces, muchas veces se van a encontrar que si bien son extremadamente baratas las opciones de DTU, es complejo llegar a un punto en el cual digan, sí, va a funcionar bien con esta medida de DTU. Van a tener que tener en cuenta eso. Hay mucha prueba y error a la hora de trabajar con ese tipo de performance, ¿sí?
Pero bueno, quería que sepan simplemente que este DTU lo van a encontrar y es o DTU o Core, bien, el núcleo completo de lo que es lo que puede ofrecer, por ejemplo, algún núcleo de alguno de los CPU que esté trabajando esa máquina virtual o ese servicio que se esté ofreciendo en Azure. Bien, entonces, antes de irnos a la última presentación, vamos a ir adelantando un poco. Nos vamos a ir moviendo hacia la otra pantalla. Así que denme un segundo. Vamos a mostrar aquí el monitor 2. Vamos a quitar esto de acá y nos vamos a ir a la calculadora que ya debería verse. Y vamos a traer esto para el otro monitor. A ver. Acá pregunta mientras tanto, y es una muy buena pregunta, ¿hay alguna forma de hacer un assessment de cuántos DTU estaría consumiendo hoy una base de datos? Y la respuesta es que vamos a revisar si está, pero había una calculadora de DTU, que si la buscan como DTU, Azure DTU Calculator, ¿sí? Vean que esto es un Azure website, que vamos a ver si sigue estando o no. Creo que, bueno, acá está más o menos. Antes la habían sacado, hay que tener cuidado con eso. Pero aquí hay como una web que se las dejo para que la puedan leer y revisen si les hace sentido. Yo he probado algunos casos donde hacía sentido en algunos casos, en otros no hacía mucho sentido el resultado que traía. Bien, y en teoría permite correr un pequeño script en el motor, en la VM o en el servidor donde estén corriendo esa base de datos. Y ese script en esencia lo que les trae es un cálculo de cuántos DTU en teoría está utilizando, ¿sí? Es una forma que no sé si es de Microsoft, creo que no, pero creo que alguien más o menos ideó ese tipo de perfilamiento. Y bueno, hay preguntas por todos lados, siempre hablando de esa necesidad, ¿no? Bien. Para determinar el porcentaje de DTU de utilización, se tiene que hacer, bueno, más o menos este cálculo, que creo que este es el cálculo que hace ese pequeño script. ¿Bien? Pero bueno, en esencia, casi siempre todos apuntan al mismo lugar o a un lugar parecido y lo dejo a su criterio si lo quieren testear, búsquenlo como calculadora de DTU. ¿Sí? Bien, entonces, nos vamos a la calculadora. Nuevamente volvemos acá a la calculadora. Recuerden como dato de color, siempre que quieran todo, que estén armando sus escenarios, recomiendo que si quieren guardarlos para después poder verlos, editarlos, inicien sesión para que eso después lo puedan guardar. Si no quieren, no hace falta. Y aquí en la calculadora tenemos una zona de bases de datos donde tenemos todos los bases de datos o servicios que pueden incluir tipos de bases de datos en Azure. ¿Sí? Hay más, pero estos son los clásicos. Y si bien no nos va a dar el tiempo para ver todo, he elegido los más, vamos a trabajar sobre los más seguros, que sería, por ejemplo, tenemos acá el Azure SQL Managed Instance, por un lado, tenemos acá el Azure SQL Database, ¿sí? Por el otro, ¿bien? Y si quisiéramos trabajar el primero que habíamos visto, que era el de cómputo, sería la opción de Virtual Machines, ¿sí? Vamos a agarrar Virtual Machines. Con el diferencial de que si tomamos lo que hicimos en la sesión de Virtual Machines, lo único que tendríamos que agregarle es acá en la zona de tipo decirle, quiero ahora que esto tenga SQL Server y me va a preguntar qué versión de SQL Server es la que quiero estimar a nivel de licencias, ¿no? Pero bueno, en ese primer escenario, que si lo hacemos y nos volvemos acá a la PPT, este de aquí, el de Virtual Machines, sería exactamente la misma estructura de que vimos en la sesión de Virtual Machines, con el agregado de que ahora queremos la licencia de SQL incluida o no, dependiendo de si la tenemos ya adquirida por fuera, para poder decirle a Microsoft que me lo estime. Pero el resto de los elementos son exactamente los mismos para la máquina virtual, que era la dirección IP, los discos, el ancho de banda. Podía tener o no la VPN, podía tener o no un DNS, podía tener o no Log Analytics, un montón de cosas que estuvimos viendo durante la sesión de máquinas virtuales. Pero en esencia,
Máquinas virtuales, lo único que hay que hacer es para decirle si tiene o no SQL, es aquí en el tipo, si es solo sistema operativo o si va a necesitar de SQL Server, ¿sí? Y aquí su tipo de licencia. De ahí en más, todo lo que soporte la familia o la instancia de esta VM son todos los servers SQL que vamos a poder agregar ahí dentro. O sea, tenemos control total de la máquina virtual. Bien, entonces hasta ahí no hay mucha ciencia a la hora de estimar SQL como máquina virtual. Sí, lo dejo para que vean el webinar anterior de máquinas virtuales, dado que de esa manera van a tener un poco más de contexto sobre el resto de las cosas a tener en cuenta. ¿Qué es lo que sucede con las otras dos versiones? ¿Qué es lo que sucede con Azure SQL Managed Instance? Ok, vamos a ir a la calculadora y vamos a agregar, entonces nos vamos acá a la zona de bases de datos y agregamos un SQL Managed Instance y veamos qué nos muestra. Vean que es bastante parecido, nos dice como siempre, como todo recurso en Azure, nos va a preguntar en qué región va a existir. Nos va a preguntar acá, ok, esto es una instancia administrada, Managed Instance en español. Nos va a preguntar acá el nivel de almacenamiento de copia de seguridad. Bien, esto es interesante tenerlo en cuenta. Todo lo que sea plataforma como servicio en SQL va a traer la misma cantidad de copia de backup, bien, va a traer los mismos cantidad de gigas que el almacenamiento que le dispongamos a la hora de implementarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo le digo, me voy a ir aquí un poquito más abajo, pero vean aquí en el almacenamiento, me dice, cada unidad que yo ponga aquí son 32 gigas, ¿no? 32, 64, 96, ¿bien? Eso quiere decir que si yo genero una base de datos con 32 gigas de almacenamiento, por defecto, Azure me va a dar la misma cantidad en backup. ¿Sí? O sea que voy a tener sin costo 32 gigas de backup. ¿Bien? Después me va a traer otros elementos de backup de, ok, ¿qué pasa cuando quiero restaurar a un momento dado? Porque una cosa es guardar los datos, otra cosa son restaurarlos. Entonces, esto es lo que me cobraría si quisiera restaurar 1 giga por mes, ¿no? Pero el guardado me va a dar por defecto gratis la misma cantidad de gigas que tenga implementadas esta base de datos, ya sea en Managed Instance o el SQL Database como servicio que ahora vamos a revisar en un momento. ¿Bien? Pero entonces, rápidamente siguiendo, después me dice qué nivel de servicio, si quiero uso general o crítico. Lo que me va a cambiar entre estas dos opciones es básicamente el tipo de hardware y las opciones para elegir que voy a tener después sobre lo que va a ser el server que va a correr por atrás, ¿no? Pero vean que si les mando acá crítico para la empresa, cambian también los precios, porque que diga crítico significa que hay otro tipo de hardware, hay otro tipo de resiliencia, bien, que es lo que nos va a entregar justamente no solamente la optimización, sino también por ahí el SLA de qué le pasa a la base de datos o qué le pasa al motor si algo sucede, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, tenemos acá lo que les decía recién, que puede ser una instancia única o un grupo de instancias, como veíamos acá en el cuadrito, ¿bien? Managed Instance. Bueno, no lo dice justo aquí en el Managed Instance, pero está la opción, porque se le ha quedado un poquito antiguo eso. Lo que va a cambiar es simplemente lo que nos va a decir acá es que, ok, en un grupo nos va a cobrar lo que sería una determinada cantidad de cómputo y donde podremos poner varios motores o varias instancias de Managed Instance, dependiendo del caso, o una instancia única sería solo un motor de SQL en este formato, ¿sí? Y después finalmente nos dice entonces el tipo de hardware. Bien, acá recomiendo generación 5, pero bueno, si se van por premium tienen otras funcionalidades. Y dependiendo de la cantidad de cores que quieran trabajar, bien, acá pueden ver, me dice mínimo 4 virtual cores es lo que podemos generar. Y algo que tiene de bueno el Azure SQL Managed Instance es que trae todo un sistema de réplicas ya preconfigurado, que si lo queremos utilizar, obviamente nos los va a costear, por eso los podemos aquí calcular, pero ya viene prácticamente listo o viene nativamente preparado para que le digamos mediante dos botones, che, tenerte una réplica lista para poder
para poder hacer un disaster recovery en el caso que haga que sea necesario, lo cual es súper bueno a nivel de implementación de servicios, ¿sí? Entonces, en base a todas las opciones que vayamos queriendo elegir, nos va a permitir ver cuánto es lo que nos va a salir en base a la cantidad de instancias, si es que estamos hablando de instancia única, cuánto es el almacenamiento que le vamos a disponer, mínimo 32 gigas para instancias administradas, ¿bien? Después nos pregunta, bueno, en el caso de restauración de copias de seguridad, dependiendo de cuántos gigas vayamos a recuperar, es cuando nos va a venir costeado por esa recuperación. Y si queremos tener retención a largo plazo, podemos acá definir si queremos retener determinada cantidad de datos en el tiempo, nos va a decir, bueno, cuál sería el excedente, ¿sí? Todo en el mismo ítem de SQL Managed Instance, lo cual hace que sea bastante más fácil que generalmente lo ocurría previamente, que había que ver cada una de estas cosas por separados. Ahora la calculadora ya nos trae todas estas opciones incluidas, ¿no? Entonces, el mínimo, mínimo, mínimo necesario, como podemos ver, es, si nos vamos a lo mínimo, el RS, una instancia única, generación 5, el mínimo son 4 cores, bien, una instancia principal únicamente, es decir, sin georréplica. Estamos hablando de más o menos unos 736 dólares, bien, con 48, que es lo que nos incluiría un motor con 32 gigas de almacenamiento. De ahí en más podemos meterle todas las bases de datos que nosotros queramos, ¿sí? Van a compartir este storage, ¿sí? Bien, veamos a ver entonces qué preguntas hay hasta el momento. ¿Las regiones tienen precios diferentes? ¿Qué regiones más económicas y qué prestaciones tiene esa región? Sí, a ver, cada región tiene un costo distinto. Vean que East US 736. Si nos vamos, por ejemplo, al West 780, o si nos vamos, por ejemplo, a el sur de Brasil, que es lo más cercano que tendríamos nosotros, ya sobrepasa los 1.000 dólares. Respecto a qué zona, a qué región utilizar o por qué, depende enteramente del contexto. Si la base de datos va a estar en la nube y el aplicativo también va a vivir en la nube, yo iría por el más costo eficiente, que es el este de Estados Unidos, poner todo en el este, ¿bien? Si bien nosotros que estamos en Argentina o en Latinoamérica vamos a consumir, pero vamos a consumir por ahí los resultados de lo que esa base de datos proponga en el aplicativo, y esos van a ser pequeños logs que nos van a llegar a nuestro sistema, pero no va a ser el bulk completo del procesamiento de lo que la base de datos va a necesitar hacer. Entonces, depende de cómo esté organizada esa estructura, se recomienda uno u otro. Sí es importante entender, y esto lo mostré en el otro, en el otro webinar de máquinas virtuales, que hay una web que se llama azurespeed.com, que permite que ustedes seleccionen, por ejemplo, las regiones que les interesa medir, y esto les va a mostrar la latencia desde donde ustedes están parados hasta el data center o la región de Azure que han elegido. Entonces, esto puede ser una buena forma de definir, bueno, por ahí si estoy en México, voy a tener mejor latencia en South Central US que en el este o en el oeste, ¿no? Depende de ahí justamente cómo sus ISP se estén conectando y cómo estén llegando el ancho de banda internacional, pero esta es una buena web para ir midiendo la latencia desde donde ustedes están parados. Y también por ahí desde donde el proyecto se va a estar o desde donde va a estar el aplicativo conectándose, si es que no vive en la nube el aplicativo. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que hay que tener como extra? Aparte del ítem de SQL Manage, hay que tener en consideración lo que sería en la zona de redes el ancho de banda a utilizar. Bien, acá tenemos el ítem, ancho de banda. O si se estuviese esta, o si esta, este SQL se está conectando de forma por ahí segura hacia otro sistema que no esté en la nube, recomendaría trabajar, por ejemplo, con una gateway VPN, ¿sí? Entonces, de aquí en más ya entran temas más de networking para poder sacarle provecho,
Pero este es el mismo concepto de antes. Supongamos que es solamente el ancho de banda, entonces esto iría del East US de forma de salida de Internet, y East US red internacional, y los primeros 100 gigas son gratis. A partir del giga 101, recién ahí tenemos un costo. Pero bueno, ante una buena arquitectura, si no lo quería dejar pasar, generalmente las bases de datos nunca deberían tener conexión a Internet. Es decir, esta base de datos solamente debería conectarse, o este motor debería conectarse de forma interna al aplicativo que esté también viviendo en la nube. Por lo tanto, en una estructura, en una arquitectura, el ancho de banda va a ser más referencia al aplicativo más que a la base de datos, ¿no? Pero bueno, un ejemplo laxo aquí rápido de qué deberían considerar siempre en cualquier escenario. Si fuese solo una base de datos, bueno, agréguenlo, pero no tendría mucho sentido a nivel de arquitectura tampoco. Ok, entonces, ¿qué es lo que quiero que hagamos ahora rápidamente? Vean, yo lo que estimé fue el ítem de Azure SQL Managed Instance. Les voy a mostrar acá rápidamente en mi portal de Azure que generé un SQL Managed Instance aquí en el portal de Azure, y todos estos elementos son los que se generaron. Esto es solamente como un dato de color, del cual aquí está el Managed Instance. Y el Managed Instance me generó un Virtual Network, Virtual Cluster, Route Table, Network Security Group. Ninguno de estos elementos tiene un costo per se, pero son necesarios a nivel de la estructura técnica que se crea cuando generamos este servicio. Así que es lo mismo que les comenté, muy parecido a lo que les comenté en la sesión pasada. Una de las mejores formas de poder aprender a estimar servicios en Azure es primero generándolos y viendo qué se genera, y de esa manera ir viendo, ah, ok, necesito estos elementos, los necesito en la calculadora. Por suerte, ninguno de estos tienen un costo por sí mismo, más que simplemente darle funcionalidad técnica a lo que en este caso, el SQL Managed Instance necesita. Pero esto es solamente para que vean que es normal que se generan todas estas cosas. Y si ingreso acá al SQL Managed Instance, podemos ver que tengo acá los datos específicos, y en la zona de cómputo y storage, que aquí es donde se pone interesante, vean que puedo cambiar tranquilamente de modelo, me puedo ir de un estándar, me puedo ir a un premium, puedo subir la cantidad de cores, puedo subir la cantidad de almacenamiento. Bien, puedo decirle aquí cómo voy a estar trabajando la licencia. Bien, puedo configurar el backup, cómo va a estar configurado este backup. Y esto es lo lindo de trabajar justamente en un formato de plataforma como servicio. Hay opciones que se pueden cambiar muy rápidamente y automágicamente ya Azure detecta y nos hace los cambios de una forma mucho más sencilla que si tuviéramos que andar trabajando con una máquina virtual, ¿no? Por eso, cuando a mí me preguntan entre una y otra por dónde me voy, bueno, si bien el precio es un tema, pero hoy SQL Managed Instance es muy, muy bueno para cualquier escenario que se quiera utilizar SQL Server en la nube, ¿sí? Entonces, simplemente para mostrarles, lo único a tener en consideración, va, lo único no, cosas que llaman la atención de un Managed Instance es que este elemento tarda 6 horas en implementarse. Así que cuidado con eso. Saben que una máquina virtual tarda 15 minutos. Vamos a ver ahora un SQL como servicio, tarda también 5 minutos, 10 minutos en generarse. Un Managed Instance, no, un Managed Instance tarda como 6 horas. Entonces, si se llega a romper un SQL Managed Instance y no tenían una réplica, o dependen solamente de un backup y tienen que recuperar esto en un nuevo motor, piensen que van a tener fácil 6 horas de tiempo de recuperación. Y eso puede ser algo que se tenga que tener en cuenta en el negocio por las métricas del SLA. Bien. Preguntan acá. Hay muchas preguntas. Voy a ir filtrando algunas. Las que no vaya contestando, recuerden, me las pueden pasar por mail. A ver, ¿cómo interpreto las horas? 7:30 que te da por una instancia. A ver, lo que estamos viendo aquí es que, vamos a quitar esto acá, lo que estamos cotizando acá es la instancia de SQL Server. Este es el motor,
humanas instance, lo que estamos cotizando acá es el motor de SQL. Bien, por lo tanto, estamos cotizando que si esto va a estar por 730 horas, es prácticamente lo mismo decir que está encendido todo el mes el motor. De ahí adentro le meten todas las bases de datos que ustedes quieran, que aguante básicamente en base a la cantidad de cores y de almacenamiento que ustedes hayan definido. Bien. ¿Qué otra pregunta? ¿Se puede aumentar el almacenamiento en caso que un cliente requiera más espacio? Sí, como lo mostré recién, se entra en la configuración, se le aumenta el almacenamiento y se le da aceptar y eso en minutos ya está disponible. Si tengo SD-WAN en mis sucursales, cuando lleve el aplicativo a la nube, ¿debo crear un SD-WAN en la nube? Puedes crear un Virtual One, ¿sí? En Azure y probar haciendo justamente las conectividades. Ahí eso es para verlo ya un poco más específico en el caso particular, pero hay opciones para hacerlo. Buen día, ¿cuenta con MySQL? Sí, hay bases de datos para MySQL, hay motores de bases de datos para MySQL. Acá sí se van a bases de datos. Ven, acá está Azure Database for MySQL, por ejemplo. ¿Bien? O pueden trabajar con una VM común y corriente y le agregan MySQL. No hay ningún drama en ese sentido. Y dicen aquí, veo descuentos por Azure Hybrid Benefit. Eso también es en la calculadora. Correcto. Azure SQL Managed Instance, al igual que una máquina virtual, tiene la posibilidad de trabajar con no solamente instancias reservadas, es decir, reservar a un año, por ejemplo, o a tres para poder tener un menor precio, sino que también tiene la posibilidad de definirle aquí que uno puede decirle que cobre la licencia en pago por uso, que la cobre Azure, o si uno tiene licencias de SQL, bien, o sea, tiene correctamente licenciado SQL para, por ejemplo, la cantidad de cores que va a necesitar el Managed Instance, en este caso 4, y esas licencias tienen software assurance, son legalmente válidas para poder utilizarlas como ventaja de uso híbrido. Y como dato de color, las licencias que se compran por CSP suscripción también tienen este derecho de uso híbrido. ¿Bien? Esas licencias que se compran por suscripción se compran a 1 o a 3 años, o sea que pega muy bien hacer este combo cuando ya se sabe que que este SQL se va a usar, perdón, que este motor se va a utilizar por un año. ¿Bien? Si saben, dicen, esto va mínimo un proyecto por un año, yo recomiendo hacer esa combinación. ¿Bien? Combinar acá a un año de instancia reservada y adquirir las licencias por CSP suscripción, y eso les va a bajar el costo del cómputo, como pueden ver acá, a algo mucho menos de lo que se tendría si se fuera en pago por uso. Vean, 2,80 y 2,89 contra 7,36. ¿Bien? Pero bueno, son opciones que pueden ir justamente usando para optimizar costos y dependerá del contexto del proyecto. Pero es muy bueno para sacarle jugo a estos costos acá a Azure. ¿Bien? Entonces, teníamos aquí SQL Managed Instance. Vamos a la tercera opción, que es un SQL Database. ¿Bien? Entonces, para SQL Database, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos acá esta opción que se llama Azure Database for, perdón, elegí la de MySQL, que no es la que quería. Tenemos acá el SQL Database. ¿Sí? SQL Database me pregunta acá entonces la región, si es una base de datos única o un grupo de bases de datos. ¿Bien? ¿Por qué es lo que voy a estar cotizando? Y aquí es donde se pone interesante, que era lo que les comentaba recién. ¿Lo quiero por núcleo o lo quiero por DTU? Entonces vean la diferencia de precios de si yo le pongo lo quiero por DTU, me va a preguntar, ok, ¿tenés DTUs básicos, estándar o premium? Que lo que me va a cambiar es, en pocas man de forma, en pocas palabras, el nivel de rendimiento. El básico tiene solamente 5 DTUs y 2 gigas incluidos para almacenamiento, es decir que una base de datos, aquí estoy cotizando una base de datos, solamente, no el motor, una base de datos, con 5 DTUs de performance y 2 gigas de almacenamiento para esa base de datos. Y aquí le puedo decir, no tengo un mínimo como la instancia, como el Managed Instance, acá le puedo decir, quiero que sea de 1 giga, no tengo ningún problema,
quiero tener una redundancia básica, local redundante, por ejemplo, y vean que estamos hablando de una base de datos de $5 por mes, ¿bien? Lo cual súper, súper barato, es lo mínimo que pueden adquirir en Azure hoy en día a nivel de bases de datos, ¿bien? Ahora, el tema es, ¿esta base de datos me va a servir para mi proyecto? Y depende, ¿qué es lo que tenés? ¿Un sitio web que no se conecta a ninguna base, que no hace más que tener temas estáticos y por ahí es una base de datos para contabilizar logs o tener ahí un sistema de login muy precario o tenés que hacer algún cómputo o algún cálculo que sea de otra índole? Entonces, lo que podemos ver es que, ok, supongamos que no me sirve los 5 DTU, se queda muy corto, pues lo estoy midiendo en tiempo real y veo que no camina. Bueno, veamos la opción estándar. Esto ya me trae la opción de elegir de 10 DTU hasta 3000 DTUs. Bien. Y me trae 250 gigas de almacenamiento para esa base de datos, ¿no? Entonces, de esta forma, lo que podemos hacer es básicamente ir de acuerdo a la cantidad de DTUs que definimos o que queremos utilizar, porque esto también es variable, podemos cambiarlo cuando queramos. Nos va a ir cobrando por hora acorde a el cómputo y, bueno, y el almacenamiento que vayamos utilizando dentro de esa base de datos particular. Bien. Las copias de seguridad se manejan exactamente igual, es decir, que Azure nos va a entregar gratis la misma cantidad de almacenamiento en copias que almacenamiento estemos utilizando. En este caso sería 250 gigas, es decir, que tenemos 250 gigas incluidos de copia, pero bueno, aquí esta es la restauración, bien, que nos va a cobrar si lo restauramos a esa copia, ¿bien? Y lo mismo que estábamos viendo recién, retención a largo plazo, ¿bien? Entonces, el Azure SQL Database tiene esa particularidad de que, bueno, podemos arrancar por DTU o podemos irnos directamente a un núcleo virtual y decir, ok, por core me va a preguntar acá el nivel de servicio, muy parecido a como estábamos viendo, critical, hiperescala, esto nos va a cambiar el hardware que tiene por atrás, pero como esto es plataforma como servicio, no accedemos a ese hardware, sino que simplemente es lo que tiene por detrás a nivel de cómputo. Si queremos que sea aprovisionado o serverless, el aprovisionado es el clásico. Y de acuerdo a la serie que estemos seleccionando acá, es el tipo de hardware que va a estar corriendo por atrás. Y dependiendo del tipo de hardware, es la cantidad de cores que vamos a tener disponibles para poder implementar. ¿Bien? Entonces, del mínimo que teníamos por DTU, de $5, ya lo mínimo que tenemos aquí para seleccionar sería una generación 5 de 2 cores, ¿bien? Porque si nos vamos, por ejemplo, a una generación de serie F, vean que arranca de 8 cores y una DC, bueno, también tenemos de 2 cores, ¿bien? Pero si hacemos la diferencial, podemos ver que a nivel de cómputo, la serie DC de 2 cores son $590, mientras que la serie estándar son 368. ¿No? El mínimo sería una serie estándar generación 5, bien, de 2 cores. Lo mismo que estábamos viendo recién, el tema de, bueno, cuántas bases de datos, la redundancia, si va a ser local o por zona, y el tema de, bueno, pago por uso y la licencia de SQL si es que la queremos agregar. Y finalmente tenemos acá lo que sería el almacenamiento que estamos calculando para la base de datos. Y acá nos muestra también, al ser por core, generalmente nos muestra el costo de lo que el registro de la base de datos estaría utilizando o consumiendo, acorde al almacenamiento. Y bueno, nos comenta ese costo también cuál sería, ¿no? Después el tema de la recuperación y retención como para poder darle una sumatoria final a este ambiente. Entonces, ¿qué es lo que recomiendo yo? ¿Cuál es una buena práctica? Al ver estos elementos aquí en la calculadora, también ya les da la idea de qué es lo que tienen que preguntarle, ya sea a un cliente o si tienen una oportunidad. Bueno, no solamente es cuántos cores necesitas, sino también cuántas bases de datos, si es que vas a ir por bases de datos únicas, ¿bien? También hay que preguntar, bueno, ¿cuánto es el almacenamiento que vas a estar utilizando y cuánto vas a trabajar a nivel de registro?
si es que se sabe bien, si no es algo que se calcula medio automático. Y finalmente el tema de las copias de seguridad, si es que hay alguna práctica que estén utilizando para hacer recuperaciones por ahí mensuales, puede ser una política de la empresa, ¿no? Y en base a eso les va a dar entonces un costo estimado de esa base de datos por core, ¿sí? En este caso, dos cores es el mínimo que aguanta este escenario, ¿no? Entonces, aquí es donde vienen justamente todas estas variantes y quiero hacer algo rápido para aprovechar estos minutos mientras veo las preguntas, es mostrarles dos elementos. Voy a generar un nuevo grupo de recursos aquí. Vamos a llamarle SQL Pass 2 a este de aquí. Le vamos a dar un tag, dado que tengo configurado Azure para que si no se genera un tag, no me deje crear recursos. Bien, eso es una. Tengo un tema de seguridad que también tenemos aquí en Azure. Si están interesados, vean el webinar de políticas de seguridad que también está en YouTube. Y voy a crear en este caso un SQL, una base de datos única, ¿bien? Para que vean qué sencillo que es. Voy a agregar entonces aquí, le voy a decir quiero aquí en SQL. Bien. Entonces tenemos acá diferentes opciones. Vean que ya me trae plantillas de SQL directamente en las máquinas virtuales, todo listo para trabajar. Yo quiero trabajar acá con Azure SQL. Le voy a decir crear. Y me va a preguntar aquí Azure, okay, ¿en qué formato quiero crearlo? Quiero crearlo como una base única, como un Elastic Pool, un pool de bases de datos. Acá tengo las instancias administradas. Bien. Este es un tema interesante para verlo quizá en otro webinar, pero Azure Arc me permite crear bases de datos manejadas en ambientes on-premise, por ejemplo. Súper interesante para tener escenarios híbridos. Bien. Y aquí tenemos lo que serían los escenarios de SQL como Virtual Machine, donde tenemos variantes de muchos sabores de Windows Server y SQL Server en sus diferentes años, ¿no? Yo lo que voy a hacer es quiero crear un single database, ¿bien? Pero acá, para que la base de datos viva, necesita de un motor, necesita de un server. Entonces, antes de poder crear la single database, primero voy a tener que crear un servidor, ¿bien? Voy a decir aquí crear un server. Le voy a dar acá de nombre, nombre que tiene que ser único, dónde va a vivir, cuál va a ser el método de autenticación. Le voy a decir acá no, por SQL, pero podría ser por también por Azure AD, si queremos tener algo un poco más seguro, lo cual también es bueno. Me va a preguntar algunos temas de networking, como que si va a poder conectarse esta base de datos hacia el exterior o hacia los servicios de Azure. Le voy a decir que sí. Algunos temas interesantes que también lo pueden agregar en la calculadora, por eso les estoy mostrando esto, es que existe lo que se llama Defender para SQL, lo cual les permite agregarle seguridad integrada desde el propio Azure hacia el motor y por lo tanto hacia las bases de datos que allí vivan. Hay un trial de 30 días y después más o menos tiene un costo de $15 por servidor por mes, o sea que esto es algo que también recomiendo que lo agreguen en sus estimaciones. Hay Defender para SQL, Defender para máquinas virtuales, Defender para almacenamiento. Hay un montón de opciones de Defender para ver. Bien. Y ya después me pide algún que otro tag. Le voy a decir acá. Sí, que soy yo. Para que me deje crear el elemento. Y le digo aquí crear. Entonces, lo que estoy creando acá es básicamente solo el motor de bases de datos. Pero este motor por sí solo no hace nada hasta que no le agregue una base de datos o un pool de bases de datos que son los que realmente tienen el costo, el precio. Entonces, de esta manera, acá vean que esto se empieza a generar, va a tardar 2 minutos y voy a ir revisando entonces a ver qué otras preguntas hay mientras tanto. A ver. ¿Se puede utilizar con Always On? ¿O cómo se implementa la alta disponibilidad? Dependiendo de cómo vayas a implementar el motor de base de datos, si lo haces con máquinas virtuales, puedes generar un Always On
generando otra máquina básicamente y conectándolas a través de una VPN, si es que lo vas a querer de esa manera, y trabajarías tal cual lo harías de forma local. De otra manera, ahí ya cuando trabajas con plataforma como servicio, podés trabajar un poco con lo que serían ya las georréplicas, ¿bien? Y tiene también algunas opciones también de Always On disponibles ahí para poder sacarles provecho. Para un escenario de réplica de bases de datos, la base de datos se debe licenciar en ambos entornos de forma permanente. Depende. Si hay algunas opciones para activo pasivo que no necesitas licenciar la base de datos pasiva, la que está en escucha, básicamente, la que está en réplica, en el momento que ya se activa, ahí ya sí tenés que tener la licencia. Por lo tanto, eso es para revisar caso a caso, pero hay opciones para SQL Server donde no es necesario tener la réplica licenciada hasta que no realmente se la necesite usar. Se puede cambiar el pago por uso a un año, es decir, cuando ya está creada la instancia, por ejemplo, 3 meses después de estar utilizando, cambiar a un año para bajar los costos. Sí, completamente factible y es una muy buena práctica. Arrancar con el SQL Server en pago por uso y cuando ya está estable, de haber hecho los cambios que se hayan tenido que hacer, ahí pasarlo a reserva en el caso que vean que por un año no va a ser necesario volver a moverlo. Si ven que esa base de datos tiene que crecer o decrecer, ahí recomendaría utilizar un pool, bien, de instancias de bases, cuestión de que vaya a ir manejándose solo básicamente, depende también cómo la aplicación se conecte y necesite, pero sí, es factible, o sea, la respuesta a la pregunta es que sí se puede mover entre pago por uso y reservas. Acá, Dairo, me mandaste como 20 preguntas en uno solo, así que si quieres. Acá me preguntan cómo se licencia, voy a agarrar algunas de estas. ¿Cómo se licencian las instancias de MySQL en Linux? Tal cual como se licencian en Windows. La única diferencia es que no tenés el licenciamiento de Windows por atrás. Pero en MySQL, perdón, en Linux o en Windows, el licenciamiento de SQL es mínimo 4 cores. Y después, si estás licenciando por máquina virtual, puedes licenciar por core virtual. Y si estás licenciando por máquina virtual, puedes licenciar solo esa máquina en vez del server físico completo. Pero bueno, quizás eso da para una charla distinta de licenciamiento, si así lo requieren. De cómo se licencia Windows Server y SQL Server. Preguntan acá si hay instancias gratuitas. Habría que revisar, tengo entendido que hay algunas opciones gratuitas, siempre y cuando no sean para trabajar en producción, sino para hacer desarrollo, ¿bien? Lo podemos revisar. Acá me están diciendo que sí les gustaría un webinar de licenciamiento de SQL Server y de Windows Server. Así que bueno, sí lo podemos hacer y si quieren empujarlo aún más, envíenme un correo diciendo, Daniel, hacenos un webinar de licenciamiento para poder complementar todo esto. Entonces, solamente volviendo acá al caso rápido, veamos que tenemos el server, pero no tengo nada, ¿bien? ¿Qué es lo que puedo hacer acá? Es, ok, aquí es donde ya creo la database o el Elastic Pool, ¿sí? Bien, y puedo importar acá bases de datos también, ¿sí? Si las tuviese, y si tuviese también desde backup, desde aquí también lo haría. O puedo irme a la zona de backup específica. Pero vean, le digo crear base de datos. Bien. Y acá me va a decir entonces, ok, agregame el nombre de la base de datos. Vamos a ponerle JSON-DB1, ¿sí? Que va a vivir en el demo server. Me va a preguntar si es un SQL Elastic Pool, sí o no. Le voy a decir que no. Workload Environment, si es de desarrollo o es de producción. Esto es más que nada por un tema de después las opciones que me va a entregar acá a nivel de cómputo y storage, ¿sí? Y le voy a elegir qué quiero. Vean, puedo seleccionar. Me vuelvo acá para atrás un ratito porque lo hice muy rápido. Bueno, me pide acá de vuelta el nombre. Okay. Vamos a ponerle JSON-DB1. Lo voy a dejar acá en. Lo voy a dejar ahí. Lo voy a dejar como está en producción. Le voy a hacer aquí clic en configurar database.
Y aquí en el Service Tier es donde tenemos la opción de decirle si queremos trabajar por Virtual Core, ¿sí? O queremos trabajar por DTU, lo que estábamos viendo en la calculadora, ¿no? Entonces le puedo decir, quiero por DTU de forma básica. Vean, el básico me permite, me trae la opción de irme hasta un máximo de 2 gigas de almacenamiento, pero puedo elegir menos, bien, de almacenamiento, y esto me va a ir, en todo caso, diciendo el costo, lo que habíamos visto, los $5. Vamos a decir que sí. Quiero algo local redundante en backup, algo que sea sencillo. Esto lo voy a pasar rápido. Me dice si acá si quiero agregar la IP pública mía para poder conectarme de forma directa. Y después otras opciones de seguridad, como de nuevo el Defender, Ledger para poder verificar integridad de datos. Hay un montón de cosas interesantes que agrega justamente el trabajo de bases de datos como plataforma. Por eso es súper recomendado. Ahí estaba el tema del backup. Le vamos a decir que sí y crear rápidamente. Por el tema de que nos quedan solo 5 minutos. Si no, le damos un poquito más de tiempo a esto. Pero como pueden ver, todo lo que estoy creando ahora está basado en los elementos que tenemos aquí. Si era una base de datos única, si era por DTU. Bien, si es por DTU, me preguntaba acá entonces cuántos, dependiendo del tipo, acá, por ejemplo, básico, me decía, ok, son 5 DTUs con 2 gigas. Bien, el almacenamiento, si quería local redundante o alguno de estos. Bien, que aumenta disponibilidad y resiliencia. Bien. Y de esa manera, acá siempre la idea es que si se aplican los mismos conceptos, es decir, si se aplican las mismas configuraciones que hemos estimado, tenemos que estar en el costo que hemos estimado. Entonces siempre hay que ser muy, muy concreto en decir, esta estimación es para esta configuración. Si usted hace una configuración distinta, muy probablemente vaya a tener un costo distinto. Por eso siempre, siempre, siempre guarden sus... cuando terminen su estimación, la pueden exportar, la pueden guardar, la pueden compartir. Bien, para guardarla y compartirla van a tener que iniciar sesión, bien, con cualquier cuenta que quieran. Y de esa manera ya les queda la justificación de que cuando llegue la factura es, ok, ¿llegó bien o llegó mal? Y si llegó mal es, ¿qué agregaste que no estaba dispuesto, ¿no? Entonces, vean acá, antes de entrar ahí a ese recurso, vean que si vuelvo a el grupo, tengo el ítem del motor y tengo el ítem del database. Y este database es el que se está costeando, es el que tiene las configuraciones del costeo de lo que hemos calculado. ¿Sí? El server es simplemente donde vive la base de datos como servicio. Entonces acá tenemos la base de datos. Bien, esta es una base de datos. Acá tengo ya la. Puedo sacar las conexiones string, conectarme, está en vivo en el este de Estados Unidos. Y si en algún momento quisiera esto cambiar las opciones, tengo acá a la izquierda menú, como por ejemplo cómputo y storage. Y en el momento que yo desee, puedo decir, ¿sabes qué? Ya no lo quiero más por DTU o lo quiero por un DTU más grande, lo quiero por Virtual Core. Y le digo aquí Virtual Core provisionado por mínimo 2 cores y con 2 gigas de, o con 1 giga, por ejemplo, de almacenamiento. ¿Sí? Acá las opciones de redundancia, de backup, y simplemente le digo, no, ¿sabes qué? La quiero por 1 core. Y acá lo que está haciendo ya me está escalando la base de datos en tiempo real de DTU a Virtual Core. Y lo mismo si quisiera volver para atrás. Entonces, esto es lo bueno que tiene trabajar en plataforma como servicio. ¿Bien? Consideren que esto se cobra por hora y cada hora que haya utilizado de cada configuración es lo que después va a llegar en la factura de Azure, ¿sí? Pero todo lo que ustedes quieran trabajar lo van a poder hacer sin ningún problema en tanto y en cuanto es lo que hayan definido a nivel de proyecto, ¿sí? Entonces, mientras eso cambia, esto obviamente me cambiaría el precio de $5 a, hemos dicho, uso general de 2 core. Bien. Ya me lo llevaría a casi 360 en el mes. Hemos dicho que íbamos a utilizar 1 giga no más. Probablemente, bueno, 5 es lo mínimo que me deja cotizar, pero 1 sería 10 centavos. Bien.
Entonces, si bien no me mueve mucho la aguja el almacenamiento en este caso, pero puede ser relevante en el proyecto que ustedes tengan. Así que bueno, veamos entonces si quedan algunas consultas. Creo que no veo consultas nuevas o dudas nuevas aquí. Bien, acá ya vean que escaló, por lo cual veo acá todo lo que serían las propiedades. Bien, están los dos cores, almacenamiento, bien, general, propósito general. Ya por defecto ya viene con los backups incluidos, como les comentaba. Hace backups diferenciales cada 24 horas y tiene una retención básica de 7 días, ¿sí? Bien, entonces, acá tenemos básicamente el trabajo con SQL. Entonces tenemos acá el SQL como base de datos, el SQL Server como base de datos única, y aquí tenemos el SQL Server como Managed Instance. Y después, bueno, la clásica máquina virtual con el SQL integrado allí dentro, ¿sí? Así que bueno, estamos en tiempo, estamos en hora. Espero que les haya servido como para darse una primera empapada con cómo se cotizan las máquinas virtuales. Ya después, perdón, las bases de datos. De ahí en más ya será algo mucho más referente al proyecto que tengan. Como siempre, un gusto haberlos ayudado y esta información se las vamos a hacer llegar y cualquier duda después que tengan, siempre la pueden hacer llegar a mi correo para que les podamos contestar a la brevedad. Así que gracias a todos y que tengan un lindo día.